Esta celebración que conmemoramos el día de hoy tiene su origen en el año de 1934, cuando es por un decreto presidencial nombrado el día 14 de septiembre, el Día del Charro, y a la charrería a su vez se le nombra como el deporte nacional por excelencia. Esa es sin duda la importancia que tiene este día y conmemorarlo. Bueno, quisiéramos hacer brevemente el efecto de la coronación, que para nosotros los charros pues es muy importante coronar a nuestra reina cada año, ya que va a acompañarnos en todos los eventos que se vienen dando consecutivamente a través del año. Bien, pues el sombrero de charro significa la corona, que es con la que la hacemos reina, y de esa manera el simbolismo del sombrero de charro, en este caso, pues es la corona. Y el cetro, que todas las personas saben y conocen que todos los reyes y reinas tienen su cetro. Bueno, su cetro es la cuarta con la que se controla y se domina un caballo. Entonces, pues dando nada más la bienvenida a nuestra reina, le deseamos que sea un año de trabajo y sobre todo pues de gran aportación.